Las 10 vacantes de magistrados en la Corte Suprema de Justicia serán designadas a funcionarios leales a Rosario Murillo hasta en enero de 2024, aseguraron a Confidencial fuentes ligadas al Poder Judicial basadas en versiones de diputados del FSLN. Mientras tanto, el Poder Judicial sigue paralizado y los únicos que están asistiendo a sus despachos en la Corte son los magistrados Marvin Aguilar, secretario político del Frente Sandinista, y la magistrada Juana Méndez. La ola de despidos continuó esta semana contra empleados que están abajo en la jerarquía judicial, aunque el régimen se vio obligado a reintegrar a algunos funcionarios despedidos de áreas administrativas. La dictadura propuso al operador político Valdra Janske para el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, después que se presentó la sorpresiva renuncia del representante de Nicaragua en ese cargo, Werner Vargas, electo en agosto del año pasado. El ex vicecanciller Janske es una de las fichas políticas más leales al régimen de Ortega en el cuerpo diplomático. La terna enviada por la Cancillería nicaragüense también incluye a Violeta Irías, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, e Iris Montenegro, diputada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. El canciller Denis Moncada informó al SICA que Werner Vargas presentó su renuncia a Ortega, pero no explicó las razones, mientras que diplomáticos y funcionarios del SICA consideran que Vargas fue obligado a renunciar por las presiones del régimen para promover una agenda en el SICA alineada con China y con Rusia. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, eligió a la costarricense Gisela Sánchez como la nueva presidenta ejecutiva del banco, que sucederá a la administración de Dante Mossi. Doña Gisela es la primera mujer en presidir la institución. Esto es un triunfo para los países miembros y un gran honor para Costa Rica, que logra un triunfo diplomático de posicionar a un costarricense en un puesto, a una costarricense en este caso, en un puesto de esa magnitud. La presidenta electa del banco recibió el voto de España, Corea del Sur, Panamá, México, Colombia, Belice, República Dominicana, Argentina, El Salvador y Nicaragua. En reciprocidad, Daniel Ortega estaría esperando el respaldo de Costa Rica para Valdra Janske, su candidato a secretario general del SICA. Durante su carrera, Sánchez ha estado en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ha sido presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham. También ha ocupado puestos de liderazgo en empresas financieras de la región y asumirá el cargo tras una cuestionada administración del presidente saliente Dante Mossi, bautizado como el banquero de los dictadores. Este domingo 19 de noviembre se consuma la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos oficializada hace 2 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por 1 año más la vigencia de la orden ejecutiva que declara la situación en Nicaragua como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y que establece sanciones para ciudadanos que apoyen a la dictadura de Daniel Ortega. La misiva de Biden a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado detalla que la situación en Nicaragua plantea una amenaza por el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Eric Jacobstein, advirtió que Estados Unidos está evaluando nuevas formas para ejercer presión política contra los perpetradores de la represión y la corrupción en Nicaragua. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó un tratado de libre comercio entre Nicaragua y la República Popular China, cuyo texto no es del conocimiento público y que entrará en vigencia el próximo 1 de enero de 2024. Las negociaciones sobre el tratado entre China y Nicaragua duraron casi 1 año y se han caracterizado por su opacidad y poca transparencia. Con este nuevo tratado, el 91.4% de los productos de exportación de Nicaragua quedaron con tasas arancelarias preferenciales a China, según el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez.
Un reporte especial de Confidencial publicado el 31 de agosto de 2023 reveló que los vínculos comerciales de Centroamérica con China no se han traducido en buenos negocios para los países del Istmo o beneficios directos para sus economías. Daniel Ortega retiró la nacionalidad nicaragüense a su excónsul honorario en San Petersburgo, Víctor Truquín, quien permanece detenido en Rusia y es investigado por malversación de fondos en la empresa Mechnikov, registrada en Managua. Víctor Truquín era director de la planta de vacunas Mechnikov en Managua y cultivó una relación cercana con Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante en Nicaragua, al grado que en 2021 fue nombrado cónsul honorario y meses después nacionalizado nicaragüense. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Silvio José Báez, recibió la medalla al servicio de la democracia que otorga la Fundación Nacional para la Democracia en Estados Unidos, conocida como NED en sus siglas en inglés. Monseñor Báez señaló la distinción como un tributo al espíritu profético de la Iglesia Católica en Nicaragua y al extraordinario testimonio del obispo reo de conciencia Rolando Álvarez. El aumento significativo de las remesas familiares en Nicaragua que envían migrantes principalmente desde Estados Unidos está generando un fuerte incremento en el consumo de productos y el comercio en general, confirman diversos informes del Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda. Una empresa comercial distribuidora de productos de consumo con presencia en los 5 países de Centroamérica muestra un crecimiento de casi 16% en sus ventas en Nicaragua durante el tercer trimestre del año, superior a los demás países en la región. Según el informe de remesas del tercer trimestre de 2023, el año podría cerrar con una recepción ligeramente superior a los 4.800 millones de dólares. Nicaragua vendió en el exterior 952 millones de dólares de oro en bruto entre enero y octubre de 2023, muy por encima de los 927.4 millones en todo 2022, según datos oficiales. La nueva cifra representa un nuevo récord para este sector cuyos principales administradores gubernamentales fueron sancionados por Estados Unidos. Según una investigación periodística de la plataforma Conectas y Artículo 66, Nicaragua exporta más oro en bruto de lo que produce. La investigación apunta a dos tesis sobre el excedente que podría ser a causa de la minería ilegal artesanal, o bien que ese oro llega a Nicaragua procedente de Colombia o Venezuela y luego se vende como oro nicaragüense. El Ministerio Público de Guatemala continúa su persecución política contra el presidente electo Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla y solicitó el retiro de inmunidad para Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, a quienes acusan por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Fiscalía también ejecutó allanamientos y ordenó al menos 28 capturas entre funcionarios universitarios y de la excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Marcela Blanco. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.